Hoy. Padre, actualmente estamos viviendo una realidad en donde yo considero que en las últimas décadas se ha psicologizado demasiado la sociedad, en donde pareciera que ya es una sociedad trastornada, tiene muchos trastornos, tiene algún tipo de enfermedades mentales, y la psiquiatría ha incidido en diferentes campos. En el campo académico, en el ámbito político, en el ámbito familiar, en las mismas casas de formación, a veces en los seminarios y demás. Y se pregunta uno, ¿hasta dónde es auténtica la intervención que tiene la psicología hoy como para catalogar a la persona como que puede tener un trastorno, una enfermedad? Yo, en mi experiencia que he tenido de tratamiento con algunos pacientes, me he dado cuenta que algunos de ellos, la mayoría de ellos, vienen a veces medicados, ¿no? Por un psiquiatra, el mismo psicólogo que ya ahora ya puede dar algún ansiolítico, algún antidepresivo. Y yo siempre les digo a los pacientes, no tienes ninguna enfermedad mental, tú tienes un desorden mental. Entonces viene el desorden mental y la manera en que tú puedes reordenar tu psique es a través de una vida interior, de una espiritualidad. Aquí tiene una experiencia maravillosa el cristianismo con 1800 años que tenía antes de que le dieran la carta de ciudadanía a la psicología como tal, como ciencia, en donde venía manejando a la persona con un comportamiento ordenado, bien estructurado, de acuerdo a un lineamiento, de unos mandamientos divinos. Padre, ¿qué nos puede decir sobre esta mística y esta ascética que el cristianismo ha manejado durante 1800 años antes de que apareciera la psicología? Háblenos un poquitito de esto, padre. Bueno, ante todo, sí, como bien dice usted, padre, la psiquiatría y la psicología han querido manejar de alguna manera como fundamento último y explicación de todos los factores del ser humano, pero también hay una que se llama parapsicología, que no es ciencia, sino una pseudociencia, que hasta esa se ha tenido como tal y ha hecho mucho daño también en el campo, dentro de la iglesia, lo parapsicológico y la parapsicología, hasta tal punto que nosotros exorcistas por ahí nos han dicho, esto debe ser parapsicológico, a ver qué es parapsicológico. No es una ciencia, por tanto no vamos a llegar a conclusiones ciertas partiendo de sus propios principios, porque la parapsicología es una ciencia que mete en una bolsa todo lo que no tiene explicación, por tanto no es una ciencia porque no la sabe dar tampoco. Es una bolsa que tiene ahí, cuando se da cuenta que es, pasa a ser de otra ciencia. Esto lo digo porque creo que es importante. Después, la psiquiatría y la psicología son importantes, pero en su lugar, digamos, y en su justo medio, ¿cierto? Porque vino todo el despertar científico donde todo tenía explicación desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico, y personas de poca fe fuera y dentro de la iglesia fueron cediendo al campo de la vida espiritual a estas explicaciones puramente humanas que tienen un límite y no dan la explicación de fondo. Para un psicólogo y un psiquiatra, para tomarlo en forma general, ¿quién es el ser humano? El ser humano es un animal más desarrollado, nada más. No hay un salto de naturaleza. El ser humano es como un perro, un delfín más inteligente, un caballo más inteligente, y lo tratan como tal. Entonces, si las ciencias humanas quieren ayudar verdaderamente al ser humano, no deben ignorar que el ser humano tiene el factor espiritual que le hace cambiar esencialmente con respecto a lo que es un animal. Somos animal racional, tenemos alma espiritual, y esto es muy importante porque una cosa es, si un perro y un hombre están sentados juntos y están viendo pasar un tren, los dos están siguiendo con la vista cómo pasa el tren, los dos no ven lo mismo. Porque el ser humano, el ver para el ser humano está conectado con el principio espiritual. El animalito es puramente sensible, no entiende nada. O sea, ven dos cosas totalmente distintas, materialmente lo mismo, pero formalmente son cosas totalmente distintas. Entonces, cuando se quiere ayudar a una persona en el campo de la psiquiatría, de la psicología, dejando de lado toda la vida espiritual, hacen un daño enorme. Es muy importante, sí, como usted decía, la ascética, la mística se ha dejado de lado,
porque se desconoce la antropología del hombre, lo que son las potencias espirituales, entendimiento, voluntad, lo que son los sentidos internos, la memoria, la imaginación, el sentido común, la cogitativa, los sentidos externos, las pasiones, los sentimientos, las emociones, cómo trabaja todo eso, está todo informado por el alma, que es la ascética y la mística que la Iglesia ha vivido y sacado tantos santos con los principios cristianos y que se ha dejado ahora. La ascética, se le llama ascética, viene del griego asketikos, que significa fuerza, virtud, ¿no? Es la fuerza del hombre, más bien el ejercicio de la voluntad del hombre, es la cuota que el hombre pone, no sin Dios, porque el hombre solo jamás actúa, sino con Dios, pero se ve más la fuerza y la voluntad del hombre que trabaja haciendo penitencia, muriendo a sí mismo, muriendo a la propia voluntad para buscar la voluntad de Dios. Todo un trabajo de esfuerzo, a eso se llama la ascética. Es cuando uno, si tiene un jardín, bueno, tiene que agarrar una cubeta, ir y regar, y tomarse el trabajo de ir a regar todas sus plantitas. Es el trabajo, como decía Santa Teresa, de la parte ascética. Pero por ahí llueve. Cuando llueve, bendito sea Dios que llueve. A eso le llamamos la parte mística, que tampoco está exenta de la ascética. Siempre van juntas, aunque hay predominio de una sobre la otra por momentos. Por momento prevalece la ascética, luego la mística, pero por otros momentos empieza también a variar según la purificación del alma, como habla San Juan de la Cruz, Santa Teresa. Eso tiene variantes a lo largo de toda la vida. Entonces nunca hay que separarlos, siempre están juntos, pero prevalece una sobre la otra por momentos. Le llamamos mística, que viene de mysticus, del latín, que a su vez viene del griego mysticos, que significa lo relativo a las cosas misteriosas, sobrenaturales, ¿no es cierto? Y nos referimos aquí a la gracia con las virtudes sobrenaturales, los dones del Espíritu Santo, sabiduría, entendimiento, ciencia, fortaleza, temor de Dios. A ver si digo, las tres primeras son sabiduría, entendimiento y ciencia, vienen al entendimiento, son dones que van a la parte intelectual. Fortaleza, piedad, temor de Dios y, está faltando una, templanza, vienen a la voluntad. Pero vienen cuando el hombre trabaja las virtudes. Por ejemplo, si yo trabajo la fe, el don de entendimiento, trabajo la fe y ya voy adquiriendo la virtud de la fe y es suficiente, entonces, humanamente, entonces Dios comienza a infundir con el don del Espíritu Santo, el don de entendimiento, de sabiduría y de ciencia, que viene justamente a reforzar la fe. Si uno trabaja, por ejemplo, la humildad, del cual la humildad es pertenece a la templanza, y la templanza también es un don que viene a fortalecer la práctica de la ascética, y viene la parte espiritual mística de la templanza como virtud infusa cardinal. Dios la infunde también y la hace crecer. Tanto las virtudes infusas cardinales como los dones del Espíritu Santo vienen justamente a fortalecer lo que son las prácticas de las virtudes humanas, ¿no es cierto? Ahí estaría un poquito la diferencia. Ha sacado grandes santos, tenemos santos místicos y santos ascéticos porque sobresalían en un aspecto del otro. Ascéticos tenemos ahí San Pedro de Alcántara, un gran asceta, un gran hombre de mucha penitencia, San Antonio Abad, que ya conocen, místicos, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Padre Pío, más reciente, etc. A mí llama mucho la atención de todo esto que está diciendo, que es extraordinariamente hermoso y que desconocen los psicólogos. A mí llama mucho la atención cómo, yo creo que el 90% de los que estudian psicología, pues es de un corte ateo. O sea, terminan por no, ellos no creen en este principio del alma, de animación, y se dan el título pues de psicólogos, que sería el que estudia esta parte espiritual, el espíritu del ser humano. Entonces, desconocer este campo que nos ha dicho de manera extraordinaria, me encantó ese ejemplo que puso del jardín y cómo uno tiene que regar continuamente y esperar de repente que llegue esta agua que viene siendo esta parte divina, ¿no? Pero estos psicólogos que son de corte ateo, y que, bueno, se presentan ellos como quien trata el alma, como quien cuida el alma,
¿De qué nos está hablando estos hermanos psicólogos al decir, oye, tú cómo te atreves a ponerte como un director de almas cuando eres una persona atea y desconoces este campo tan hermoso de la mística y de la ascética, ¿verdad? Ellos no distinguen, si hablan de espíritu, no están distinguiendo alma y espíritu, que es lo mismo, pero tiene dos funciones el alma. Por un lado, el alma se le llama alma porque anima espiritual. Entonces, la parte del alma, por decir la parte, porque el alma no tiene parte, pero una función del alma es animar, ser forma del cuerpo, mantenerlo vivo, principio vital del cuerpo, mientras realiza otra función que mira hacia arriba, por decir así, para no decir que es otra parte, mira hacia arriba, que es la parte del espíritu, la parte espiritual, donde entran las dos potencias espirituales, el entendimiento de la voluntad, por la cual puede realizar actos espirituales mientras está informando un cuerpo. Entonces, con esa parte espiritual, el hombre se relaciona directamente con Dios. La gracia de Dios, cuando Dios la infunde, va no a las potencias, al entendimiento o a la voluntad, sino a la esencia del alma. Toca todo, toca lo que informa hacia el cuerpo y toca las potencias mismas, porque radica en la esencia misma del alma, que sana al ser humano, lo trata de restituir mientras el hombre no ponga obstáculo, desde adentro, desde la esencia misma del alma, cosa que no puede hacer jamás un psiquiatra, un psicólogo. Y ellos están en una zona intermedia, me refiero ahora a los psicólogos, ellos están en una zona intermedia, que si no entienden la superior, harán destrozos abajo. Porque tenemos la parte biológica, psicológica y espiritual. La psicológica está ahí en el medio. Pero si yo no conozco nada de psicología, si yo no voy al psicólogo, no quiere decir que yo no pueda tener vida espiritual. Porque si yo trabajo bien los principios cristianos, arregla toda la parte psicológica, incluso influye en la parte orgánica, de tal manera que se me va el estrés, la angustia, hasta una úlcera, porque yo estoy viviendo mal, estoy viviendo con temores, estoy viviendo sin confiar en Dios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál era? Para los grandes santos, los monjes del desierto también, ellos vivían una espiritualidad muy simple, sencillísima, de tal manera que repercutía en toda la persona, con oraciones incluso vocales repetitivas, la oración del corazón, bien simple, no necesitaban ningún tratamiento psiquiátrico. No voy contra la psiquiatría, porque esto es ya médico, y tampoco voy contra la psicología si fuera sana, que es muy difícil encontrar hoy día escuelas de psicología sana que tengan una filosofía realista, aristotélica, tomista, realista, que parte de afuera, del conocimiento de la realidad en cuanto tal. Entonces, ahora hay puro subjetivismo, pura creatividad de las cosas. Y el relativismo, que también es una forma de subjetivismo, que ha hecho también estrago hoy día. ¿Por qué no se ama? Porque todo es relativo. Nadie ama lo que no conoce, y si yo conozco las cosas en forma relativa, ¿qué amor de qué voy a tener? Si yo, para mí, dar la vida por Cristo, por defender una verdad de fe o la Eucaristía, yo voy a morir por la Eucaristía, pero si la Eucaristía, a ver, sí, puede ser que esté ahí Jesús, y tal vez no, bueno, será un pan bendito, no será, yo jamás voy a dar la vida por Cristo Eucaristía. ¿Por qué? Porque tengo una crisis gnosiológica de conocimiento, acá está el problema, Entonces no puedo yo tener verdadero amor si no tengo verdadero conocimiento de las cosas, ¿no? Me pareció tan interesante, padre, lo que mencionó de cómo si yo ataco desde la parte más altísima que tenemos, que es la parte espiritual, de alguna manera voy a permear mi parte, mi psique y también mi parte biológica. A mí me ha llamado mucho la atención, padre, no sé si usted también le ha pasado esto, pero yo he conocido de sacerdotes que cuando llega un penitente al confesionario y de repente el sacerdote le dice, es que tú necesitas ir con un psicólogo. Yo la otra vez estaba dándole un tema a unos hermanos sacerdotes y yo les decía, no, padres, es al revés. Es al revés, está bajando, lo estaba haciendo bajar un escalón. Así es. Puede ser que necesite a su vez ayudarse en un punto, que el sacerdote le diga, en este puntito puedes pedir también ayuda porque te veo con mucha ansiedad en este punto. Vamos a trabajar espiritualmente, pero mientras puedes pedir una ayudita a un buen psiquiatra conocido de uno, porque hay que tener cuidado donde uno lo manda,
mientras salga adelante, porque siempre son medios, no para que lo tomes toda tu vida, que en un caso donde no puedas, porque lo tienes muy desarrollado, puede justificarse que en algún puntito pida el sacerdote colaboración de un profesional, pero siempre es el confesionario el último punto, el más elevado, el que más contacto directo te pone con Dios, hasta tal punto que yo siempre suelo aplicar una frase del Cantar de los Cantares, cuando el sacerdote absuelve un alma, Dios besa el alma, la besa, bésame con besos de tu boca, le dice el alma, le dice la esposa al esposo, que la esposa es el alma, en ese momento se da el beso de Dios al alma a través de la sangre de Cristo que se vierte sobre uno. ¿Qué cosa más grande que eso podemos darle al ser humano? Si yo lo miro al ser humano desde el punto de vista de la realidad, ¿qué cosa es el ser humano? Este es el mayor bien que le podemos hacer. Si yo lo veo como un simple animal desarrollado, lo que le hace el sacerdote de la confesión no es nada. Y si ve a un psicólogo que vea que te pueda hacer, si eres un animal desarrollado, pero no lo eres. Yo he visto, padre, que, y bueno, lo dicen ahora también de alguna manera todas las neurociencias, como el cerebro es un órgano muy, es muy noble. El cerebro registra un impacto, ellos le llaman marcas mentales, ¿no? Sí. O neurales, ¿no? Sí. Y ante una palabra, una sola palabra, puede dañar tanto esta parte, la misma psique de la persona. Yo he visto cómo hoy algunos psicólogos, en un desconocimiento de estas realidades tan profundas que nos ha dicho, son capaces de dar un diagnóstico de la persona y ya lo tipifican sale con un título la persona, ¿no? Tú eres una persona bipolar, eres una persona depresiva, y la persona, han llegado a mi consultorio personas que de repente dicen, es que a mí me dijo el psicólogo que soy una persona depresiva y que soy muy ansiosa, yo tengo esto. Y hasta dónde de alguna manera la psicología, yo lo veo como que ha dañado a algunos hermanos cuando van a una asistencia, una intervención psicológica, porque les ponen esos títulos y después es una carga muy densa para la persona. Claro, porque uno lo encuadra. Ellos, los profesionales, tienen que encuadrar, porque ellos ganan y viven así, encuadrando las cosas y medicando por cuadrados. O sea, bipolar, medicar tal cosa. Entonces, hay algo que usted ha dicho aquí, cómo hay heridas en el cerebro, ¿verdad? Por una palabrita. Esa palabra la percibe primero el alma, a través de los sentidos, obviamente, si no, no llega al principio vital. Primero lo percibe espiritualmente y luego va. No es que primero llega al cerebro y después llega al alma, porque el cerebro no hace nada si no llega al alma. Es una concepción. La persona entiende esa palabra que le puede hacer daño, la capta su esencia, y ahí viene el daño hacia abajo. Pero todo llega primero al alma del hombre, luego repercute en la parte orgánica. Eso también creo que es importante, que nos está mostrando un orden de cosas. Yo tengo casos de gente que ha hecho, yo hago hacer confesiones generales a muchas personas. A ver, haga desde chiquito hasta ahora una confesión bien hecha, no deje nada. Eso es una manera tan hermosa de reconciliarse con Dios y de sanar. Sanar el alma es eso, la sanación. A ver, ¿qué oración de sanación, Padre, tiene para hacerle a una persona que haga una buena confesión de toda su vida y que reciba la absolución de los pecados? Esa es la fórmula, sanar enfermo, incluye eso cuando Jesús le pide a los apóstoles, confesar a la persona y administrarle la unción. La unción tiene como finalidad, primero, la primera finalidad, quitar las reliquias del pecado, y la segunda, si fuera voluntad de Dios, es sanante. Es para sanar el alma, si así Dios lo quiere, curarse. O darle fuerza para llevar también adelante la enfermedad que tiene y morir con fortaleza. Entonces, sí están comprendidas las cosas. En los sacramentos tenemos medicina. Es medicina el sacramento, de verdad. No sé, eso... Eso se puede comprobar. Nosotros, pues, como sacerdotes, yo tengo consultorio, pero también hay un confesionario. Siempre cuando llega la persona y dice, yo tengo este problema, bueno, pero tú no tienes ninguna enfermedad mental, porque la mente no se enferma. Se enferman los órganos. Nadie puede decir, estoy enfermo de la vista. Yo estoy enfermo del ojo, ¿verdad? Y el efecto
orgánico que tengo en el ojo tiene un efecto también que me permite que mi vista esté borrosa, lo que sea. Pero nadie puede decir yo estoy enfermo de la vista, ¿no? Y lo que está pasando hoy en el campo clínico, que los psiquiatras a veces con la mano en la cintura ya te dicen que tú tienes una enfermedad que no la pueden sustentar incluso científicamente. O sea, ¿qué enfermedad? Cuando uno ve las definiciones en el DSM, que es este directorio de trastornos mentales, ¿no? Cuando ve uno las definiciones de enfermedades mentales, bueno, son de risa, epistemológicamente no pasan la prueba, padre. O sea, tienen unas definiciones totalmente distorsionadas, ¿no? Y ahí es donde entra la parte de decir, no te van a curar los medicamentos, que este es un tema muy delicado también, padre, el hecho de que hoy los medicamentos más vendidos a nivel mundial son los ansiolíticos y los antidepresivos, ¿no? Entonces ahora a la persona, como usted bien lo decía en un momento, la persona tiene un problema, pero no te preocupes, aquí hay una pastilla que te va a curar a ti. No se ha visto hasta el día de hoy que una pastilla controlada haya curado, pero sí te cura. Hay algunas enfermedades que sí, otras no. Por ejemplo, yo soy exorcista, he ejercido mucho ahora este ministerio antes, más que nada, y yo sé distinguir ya por el tiempo que llevo un esquizofrénico de uno que no es. Se ve en su carita, sobre todo cuando está avanzada la esquizofrenia, se ve en su miradita, en su forma de ser. Pero a veces viene gente y dice, a ver, ¿qué tiene? No, el psiquiatra dijo que tengo esquizofrenia, ta, 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 ta. Bueno, yo veo que no veo eso. Le digo, bueno, la medicación que le dio el psiquiatra para la esquizofrenia, ¿le produce efecto? No veo la diferencia. Déjete tomar eso, vaya a otro. Porque si está diciendo que usted tiene una enfermedad y le da la medicación, porque la medicación para la esquizofrenia es muy buena y se ve perfectamente la diferencia. Entonces, usted no tiene esquizofrenia. Ahora, ¿por qué le dijo que tiene esquizofrenia? Vaya a otro, y va a otro, y le dicen lo mismo, pero no le hace efecto. Entonces, no saben lo que tiene. Yo, venga, le hago una oración y veo que está el demonio molestando ahí. Entonces digo, bueno, la causa no es psicológica ni psiquiátrica, acá la causa es espiritual. Le hacemos oración, deja todos los psicofármacos que le habían dado de a poquito, porque eso también hay que llevarlo a un psiquiatra, que yo no puedo quitárselo porque no tengo el título, pero que se lo vaya sacando de a poquito. Yo tengo miles de personas que he atendido a lo largo de tantos años, donde se han sanado simplemente con la vida de la gracia. Han dejado cantidades de medicamentos, pero ojo, hay algunos que sí. Pero la mayoría no, la mayoría no. Usted hoy, padre, ¿qué pudiera decirle a los hermanos cristianos que en un momento dado han acudido con algún psicólogo, algún psiquiatra que los han diagnosticado, digamos, con algún tipo de trastorno mental? ¿Cómo pudiera decirles a estos cristianos cómo asumir, digamos, esta mística y esta ascética cristiana en su vida para poder comenzar a erradicar esta cuestión y dejando posiblemente el medicamento, este seguimiento de carácter clínico psicológico? Lo que tienen que hacer, lo que enseñan los padres de la iglesia y los maestros de vida espiritual, es la práctica de las virtudes. Hay que empezar con la fe, si no es el punto, digamos, el motorcito. Entonces, el conocimiento de la verdad, conocer bien el catecismo, conocer bien el evangelio, sobre todo el evangelio primero, conocer bien el cristianismo para amarle más y ponerse a practicar virtudes humanas, las virtudes morales también y las teologales, la caridad, la fe, la caridad, la esperanza. Practicar, la práctica de estas virtudes sana en el alma, y ordenar la vida, ordenarla, tener horarios y orden en la vida de uno hace que uno pueda avanzar en la vida espiritual. Eso es el punto de partida. Sí, yo creo que hoy estamos viendo mucho desorden en nuestro comportamiento como cristianos católicos, precisamente por eso, porque se ha perdido mucho la referencia de dónde está la vida ordenada, ¿no? Para nosotros como cristianos, ¿en dónde radica lo ordenado, lo bueno? Usted mencionaba al inicio cómo se ha dañado esta antropología y ahí está la clave, ¿no? De por qué ahora quizá ha tenido mucha incidencia la psicología y la psiquiatría en el comportamiento del ser humano. A mí me pasó una cosa muy curiosa. Yo envié a unos muchachitos de mi parroquia al seminario y uno de ellos regresó
llorando y me decía, no me admitieron en el seminario. Yo le dije, ¿qué pasó? ¿Dónde estuvo el problema? ¿Okay? Es que la psicóloga dijo que no tenía vocación. O sea, bueno, ahí se está metiendo en un campo que no le corresponde, sí. ¿Verdad? Obviamente. Ella solo tiene que decir si ha visto alguna cosa, pero... Acá en México es muy difícil encontrar buenos psicólogos. Discúlpeme, todos los psicólogos estudian las pasiones de Santo Tomás de Aquino, estudien un poquito de antropología cristiana, católica, sobre todo Santo Tomás, un poquito de Aristóteles, estudien también teología, perdón, antropología teológica, porque sí es importante tener una buena formación en ese campo, y cosa que se ignora muchísimo dentro de las escuelas de aquí y en general en el mundo. Hay mucha deficiencia en las escuelas de psicología. Entonces, para buscar un buen psicólogo, yo creo que hay que rastrear muchísimo, y si no, mejor, no. Ante la duda, no. Y psiquiatras que se meten también en hacer de psicólogo y de directores espirituales. Siento que a veces ni siquiera conocen eso. O se meten en la vida personal de las personas. Hay personas que le dicen, por ejemplo, en este caso, tú no tienes vocación. A ver, por favor, la vocación es un encuentro de un llamado de Dios y una respuesta de la persona, lo más íntimo del alma de la persona. ¿Tú qué sabes? Eso lo puede saber el confesor, que sabe más íntimamente las cosas del alma de una persona y lo que la persona le va diciendo, para ver un poquito si realmente está buscando a Dios con pureza de corazón, con pureza de intención también, a donde estamos viendo claramente que sí hay un llamado o no. Pero eso es un trabajo del director espiritual, del confesor de una persona, no del psiquiatra, porque él se está metiendo en campos que no corresponden. Y yo creo que lo que mencionábamos hace un momento, padre, muchos psiquiatras y muchos psicólogos como son de corte ateo o al menos agnóstico, no sé, han perdido la referencia del fin último de la persona, ¿no? De la antropología que se dañó, y ahora los parámetros de ellos son parámetros en donde están poniendo a los pacientes en una plataforma donde ya no saben qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Porque de repente el psicólogo dice, es que esto no es normal. ¿Normal para quién? ¿Cuál es tu unidad de medición para decir que una persona es normal o es anormal? Uno va, por ejemplo, a Inglaterra y pues se conduce por el precisamente por un carril contrario al que sería en México. Entonces, un psicólogo diría, estás mal, hermano, porque pues así no va, ¿no? Aquí las cosas son así. ¿Cómo va cambiando esto? Pero, ¿qué nos puede decir, padre, sobre esta pérdida de referencia ya entre lo bueno y lo malo, lo correcto, lo incorrecto? Bueno, aquí lo normal está haciendo alusión a una norma. ¿Qué norma? La ley nuestra es, primero, humanamente, la ley natural es el punto de referencia natural que tenemos, y luego la ley sobrenatural es el punto de referencia sobrenatural. Ambas leyes, la sobrenatural está perfectamente en armonía con la natural porque ambas provienen de Dios, que es la ley eterna, Dios. Entonces, toda otra norma que se haya establecido que no respeta y no vaya en armonía con la natural, al menos, es una norma que se va de lo objetivo y pasa a ser una norma subjetiva, y ahí ya no tenemos derecho a seguir ni obligación a seguir, porque es subjetiva, se va de la ley natural, porque está en contra, fundamentalmente, o porque la ignora y por tanto está realizando cosas contrarias a la ley de natural, o porque directamente la contradice o la ignora, que de alguna manera está contradiciendo a la ley natural bajo algún aspecto. Y también, eso desde el punto de vista humano, humanamente el hombre puede llegar a ser feliz con una felicidad natural relativa, pequeña, que es la búsqueda del bien y la bondad hasta donde llegue, pero el hombre queda encerrado en el plano natural nada más. Si la persona no abre su alma a Dios, si no se bautiza para que venga eso maravilloso que es la gracia de Dios, que es un don sobrenatural infundido por Dios en el alma, por la cual el alma tiene una participación física y formal, analógica y accidental de la naturaleza divina, que le hace partícipe de la naturaleza divina de Dios. Esto es maravilloso porque es ontológico. Hay un cambio, ¿qué quiere decir ontológico? En el ser mismo tuyo hay una variante, pero esa variante es mayor que todo tu ser.
Si tú le dejas, porque esa gracia puede hacer maravillas, puede sacar un gran santo en minutos, si tú le dejas, en un acto de amor intensísimo, de arrepentimiento sincero y de deseos de amar a Dios, puedes entrar al cielo sin pasar por el purgatorio, como el buen ladrón, que el acto de amor ha sido tan grande y de fe en ver en un crucificado un rey, en una cruz, un reino, que le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Estaba viendo algo humano, desastroso, un hombre muriendo en una cruz ensangrentado, pero lo reconoce como rey, señor y con un reino futuro. Es un acto de fe perfecto y un acto de amor. Por eso Cristo le dijo, hoy estarás. ¿Qué purgatorio? No necesita purgatorio. O sea, ¿qué cosas puede hacer la gracia? Es impresionante. No solo tumbar a San Pablo. Si uno lo deja dejar actuar la gracia haría maravillas. Bien, eso es importante, ¿eh? Que uno valore la vida de la gracia. ¿Eh? Ese orden que menciona, que se tiene que conocer, este ordenamiento que tenemos nosotros hasta un fin último, que se ha descompuesto tanto y pues nos da pie para ver realidades como las que estamos viendo hoy con estas ideologías, ¿no? Que han descompuesto y desestructurado la sana antropología. ¿Cómo se ha desordenado la mente a partir de este tipo de ideologías, ¿no? Que descomponen la naturaleza, en donde ya es permitido de personas del mismo sexo que pueden hacer una vida matrimonial. ¿Cómo visualiza usted, padre, el impacto que está teniendo este desorden en la psique del hombre de hoy? ¿Cómo ve, qué alcances le alcanza a notar usted en esta realidad? Bueno, sabemos que muchísima cantidad de homosexuales terminan suicidándose. O sea, es evidente, aparte se vuelven contra sus padres, se vuelven agresivos, depresivos, terminan con droga, con alcohol, quedan abandonados, estropeados, o sea, porque el camino es pernicioso, ¿no es cierto? A ver, nosotros tenemos que tener claro el fin. Jesús siempre nos ha hablado, nos ha creado para Él. El fin, si uno tiene claro el fin, va a poder poner en claro los medios, porque nadie puede tener claro qué cosa hacer si no tiene claro el fin para el cual uno existe. Entonces, sí es importante que uno vea, todas las cosas tienden a un fin naturalmente y se realizan con ese fin. Todas las cosas, la tierra gira y va apareciendo el sol, hay muchísimo, todo tiende a su fin naturalmente y se realiza y perfecciona llegando a ese fin. El ser humano es el único que puede obstaculizar ese movimiento natural de la búsqueda de la verdad y el bien, porque todos nosotros tenemos una ley interna natural que nos hace buscar la felicidad, que en última instancia es la posesión de la verdad y del bien, aunque no se entienda eso tan bien, pero lo que más entendemos es la felicidad. Todos quieren ser felices, pero ¿cuánto tiempo? Que no se termine, eso todos, ¿eh? Que sea completo, todos, ¿eh? Que no se pueda perder jamás, todos. Y eso es el cielo. El hombre está hecho para... La finalidad del hombre no se encuentra en la tierra como todas las otras cosas, porque el hombre está hecho para el cielo, que es la finalidad, ¿no? Y por eso el Señor se manifiesta, nos abre una puerta para que adhiramos al camino del bien, que hagamos un acto de amor, que manifestemos nuestro amor para quedarnos con Dios eternamente, rechazando el mal en la práctica. Porque Dios podría habernos creado, algunos dicen, ¿por qué no nos creó directamente en la eternidad y se terminan todas las pruebas? Es que si te metes directamente en la eternidad no tendrías libertad ni para amar ni para no amar. Entonces es como si tú programaras una computadora que te dijera te amo, te amo, te amo. Ven, me ama la computadora. No te ama. Dale libertad a ver qué hace. Puede ser que se te vaya o puede ser que te ame, pero si te llega a amar, qué cosa tan linda. Que estoy poniendo un ejemplo totalmente lejano, pero si Dios crea seres espirituales, los crea para que libremente hagan un acto de amor. Y Él respeta tanto esa libertad que con todo el dolor del mundo, si una persona no se quiere convertir, se condena. Con todo el dolor de Cristo en su corazón, de la Virgen, con todo el dolor del Dios Padre por su Hijo, no pueden hacer otra cosa, porque el amor exige ese acto libre de cada uno de nosotros. Entonces el hombre está hecho para la eternidad.
Y de acuerdo a lo que uno ama, uno se transforma. Si uno ama cielo, será cielo, como dice San Agustín. Si ama la tierra, será tierra. Y todas estas ciencias de que usted me hablaba, Padre, nos hacen llevar como fin último a las cosas terrenales. Sí. Que tengas un buen trabajo, que tengas una buena familia, que la pases bien, que seas feliz. Todas esas cosas son falsas, porque no vas a ser feliz, no la estás pasando bien. En realidad no la pasamos bien. Decimos que sí, por momentos sí la pasamos bien, pero por momentos no, porque estamos en una lucha, porque esta es una gran realidad. Estamos signados por el pecado original y viene la debilidad de la carne. Dejamos de hacer lo que queremos y no hacemos lo que queremos. Sí. Entonces, eso es una ley que la tienen todos. Que no me digan que son felices algunos plenamente en este mundo, pensando en este mundo, porque es mentira. Porque todos tenemos eso y todos tenemos el deseo de alcanzar esa felicidad que no se terminará jamás. Por eso que cuando una mujer, o se ve más en la mujer, pero también en el hombre, que le empiezan a salir sus arrugas en la cara y se ve en el espejo, se empieza a angustiar. Aunque tenga todo el dinero del mundo y todo lo que quiera, está angustiada. Primero que no es feliz completamente, pero también se da cuenta que tiene un límite y ya es tarde. Cuando se empieza a dar cuenta de eso, ya es tarde, ¿no? Qué cierre tan bonito, Padre, de este tema que es vastísimo, vastísimo. Solo tuvimos una pequeña probadita de esto, este cierre tan bonito de la caridad, del amor, que es la que prácticamente me va a sanar y me va a transformar. Padre, encantadísimo de poder haber platicado con usted y que ojalá tengamos otras nuevas oportunidades de tocar este y muchos temas más. Me da verdaderamente gusto haber platicado con usted esos temas tan importantes que hoy nuestros hermanos quieren escuchar. Ojalá, Padre, que podamos en un momento dado poner algo de nuestra parte para que nuestros hermanos cristianos crezcan en esta esperanza, en esta alegría del amor cristiano. Muchas gracias, Padre, por este momento que nos brindó. Bueno, gracias a ustedes y Dios les bendiga. Y siga adelante con esta obra tan linda, Padre. Muchas gracias, Padre. Mucho fruto, ¿eh? Muy bien.